El diputado por la provincia Duarte, Franklin Romero, se refirió este lunes a las expectativas de las diferentes organizaciones políticas en torno a la aprobación urgente de una ley de partidos. Considera está en manos del Congreso. Pues mira, yo creo que es una responsabilidad nuestra como Congreso, ya una ley que tiene unos 18 años dando vuelta. Y ya el mismo presidente de la República, Danilo Medina, le dijo a sus tropas, le dijo a su Congreso que quiere que esa ley de partido sea ya un hecho. Y si los congresistas del PLD, del gobierno, no aprueban esta ley, porque nosotros estamos aprobando la ley desde antes, pues yo creo que es una falta de respeto de ellos hacia el pueblo y hacia el presidente. Nosotros estamos en toda la disposición de que esta ley de partido se apruebe, incluso la modificación a la ley electoral. Nosotros creemos que podría ser un hecho si está la voluntad del Congreso del PLD. Porque nosotros siempre hemos estado dispuestos. Incluso objetamos que se nombrara una nueva comisión para retomarlo desde cero, cuando ya había de 77 puntos, teníamos 74 puntos consensuados. Entonces, nombrar una comisión en el Senado, nombrar una comisión en la Cámara de Diputados, eso es una falta de respeto. ¿Qué quiere decir? Que 300 millones de pesos que pagó el pueblo en impuestos se fueron en esas comisiones y no se logró nada. Entonces, nombrar una comisión nueva quiere decir que los diputados que trabajaron en eso y los senadores que trabajaron en eso no hicieron el trabajo. Entonces, yo creo que ya la ley de partido es un hecho. Si nosotros no tenemos una ley de partido, ir a una nueva elección sería ir a un matadero. Y no importa el partido que tenga el poder, a cualquiera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.